Saludos, esta Radio Televisión Dominicana y este Canal 4RD se siente hoy particularmente honrado con la participación de, por el momento, tres destacados eh, expertos y responsables por igual de lo que podría ser la política del Estado Dominicano en torno a la minería. Se trata de don Antonio Isaconde, amigo por demás y colaborador de, de esta eh, programación del canal, ministro de Energía y Mina y, y quizás el último portador de ciertas utopías, según he sabido. Don Osiris de León, geólogo. Asesor científico del Poder Ejecutivo, comunicador, igual productor y, o coproductor de espacios de televisión. Y eh, bueno, un panelista eh, de fuste, como se diría. Y Teodulo Antonio Mercedes, teodulo Antonio Mercedes, ingeniero de minas, eh, autor del libro Minería Dominicana desarrollo irracional y pendiente de, de participar, pues nuestro querido amigo, el ingeniero Luis Carvajal, eh, miembro de la Academia de Ciencias y coordinador de la Comisión Ambiental eh, de la UAS, uno de los principales fundamentalistas en materia medioambiental con que contamos. ¿Verdad? Les doy el agradecimiento de parte de la Dirección General de este esta radio televisión dominicana por aceptar, tratar estos temas, pues no se tratan y no se exponen con con la debida con el espíritu de, de, de transmitirle el valor de eso que es la minería para un país que bien puede ser rico o pobre y estará también esto determinado por el uso racional que haga de sus recursos naturales eh, ministro, a usted le ha correspondido una tarea fundacional, si se quiere, desde esta, este ministerio, que es en sí mismo algo nuevo en la estructura ¿verdad? del Estado Dominicano. Y a mí me gustaría que... Eh, yo sé que a usted le encanta el tema de la pobreza, pero yo tengo el interés de que... Demos una, una mirada retrospectiva y un poco podamos explicarle a la gente que la estadía aquí de los colonos, de los colones, en 1492 hasta 1500 y tanto, 1517, 1520, si tiene alguna explicación fue por una labor ardua. De, de investigación de dónde era que estaba el oro y dónde era que estaban los recursos, y ya posteriormente no solo el oro, como sabemos. Y yo, porque por ahí yo creo que arranca el tema, si vamos a remontarnos a la historia de la minería en la República Dominicana. Incluso creo que importantes yacimientos de todo lo que podíamos tener, pues fueron escarbados en su momento, y algunos abandonados y otros por, por la técnica, ¿verdad? De, de extracción o por lo que fuere, o porque en otros lugares del continente había más recursos eh, que lo que realmente habían ya en la isla. Y yo quisiera que ustedes que son los especialistas, pues nos den una pincelada a, ese, a esa etapa histórica de, de la minería en la República Dominicana. Pero yo antes quiero decirte que ya no podemos hablar de la minería. Ya no, se, no puede hablar. De se esto. tiene que hablar de la industria extractiva. Porque ahora no estamos hablando de minería metálica y no metálica, sino estamos hablando de hidrocarburos. Ahora mismo en la República Dominicana estamos inmersos en un proceso de licitación para petróleo y gas. Estamos licitando 14 bloques, cuatro de ellos en mar. Y estamos en medio del proceso. Para noviembre. Se supone, aunque yo no le pongo fecha a las cosas de nuestro país porque es complicado poner fecha, pero ya el proceso eh, está avanzando. Ya el 15 de septiembre se acabaron de, de recibir las sugerencias de, de las empresas interesadas. En la, cuando inició la ronda petrolera, como le llamamos, en Houston, que se hizo con el apoyo de Wood Mackenzie, una empresa con mucho prestigio internacional. Y lo que presentamos ahí fue sobre la base de los estudios que habíamos hecho durante tres años con la asesoría de, de, de empresas también de gran prestigio como Schumberger, que es una de las más grandes del mundo. Y con todo eso en material que ya habíamos difundido a nivel nacional e. E internacional, y teníamos la página web, hicimos esa ronda y ahí participaron 26 de las empresas más importantes del mundo de 11 países. Miren el interés que eso ha suscitado. Desafortunadamente, como no tenemos una, una cultura petrolera o gasífera en este país, por más que uno ha hablado de eso, nadie le ha prestado la debida atención al lo, el significado que tiene ese paso que estamos dando para el futuro del país. Y como nosotros entendemos que la cosa hay que hacerla bien y tenemos una profunda convicción y creemos en el desarrollo sostenible, y para nosotros sostenibilidad es algo más que la ambiental, sino que estamos hablando de la económica y la social. Porque como yo te dije, cuando yo hablo de estos temas estoy hablando de la pobreza. Porque para mí, cuando tú me hablas de medio ambiente, para mí el peor enemigo del medio ambiente es la pobreza. Entonces, ese paso que estamos dando para la exploración y explotación de petróleo y gas puede cambiar el Producto Bruto Interno de la República Dominicana y dar un salto del país hacia el desarrollo. Pero tenemos que hacerlo bien. Y por eso estamos tomando todas las medidas para hacerlo bien. No solamente las medidas de tipo legal, medioambiental y todo eso, sino otras que yo creo que es importante que el pueblo lo sepa y ustedes lo sepan los que están en este panel. Bueno, tú lo sabes. Nosotros hemos depositado en el Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley que tiene que ver con el destino y uso de la renta minera porque nosotros no quisiéramos que en este país de descubrirse petróleo y hogar y con las riquezas a nivel eh, de la minería metálica y no metálica ocurra con los otros países que han explorado riquezas inmensas y han dejado a su país en la pobreza. Esa ley para nosotros es esencial si queremos seguir este proceso de exploración y explotación de hidrocarburos y si queremos darle un giro importante a las normativas mineras que ya tenemos también ya en el Congreso una nueva ley de minas que va a transformar todo lo que las normativas que existían del pasado que están obsoletas arcaicas entonces esos instrumentos legales nos van a permitir nosotros que los recursos no renovables que explotemos bien vayan se usen en el desarrollo. Que ese recurso que extraemos, no solamente se mitiguen los daños ambientales, se haga un buen cierre, sino que se siembre desarrollo. Desarrollo para la co las comunidades, para que el día que termine la actividad extractiva queden fuentes de empleos importantes, pero no solamente en las comunidades, sino en el país. Y por lo tanto la ley condiciona el uso de esos recursos y, lo de, y define que tienen que ser usados exclusivamente para el desarrollo. El Estado y las comunidades tendrán que invertirlo en planes previamente aprobados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sobre la base de que sean proyectos, como te decía, que fomenten el desarrollo. Y acuérdense que para mí desarrollo es algo más que simple crecimiento, porque implica el ser humano, su presente, su futuro, su calidad de vida. Entonces, y esos fondos van a usar, van a tener que usarlo se van a usar a través de un fideicomiso, no se podrán disponer de ellos. El Estado lo invertirá en las cosas que entienden en su programa de planificación que es conveniente, lo mismo lo harán los ayuntamientos, pre y eso serán aprobados. Y los recursos los desembolsa y las licitaciones las hacen el fideicomiso. Ahora bien, ¿cómo se van a distribuir esos recursos? Uh -huh. Esto es importante eh, porque yo digo que no se puede ya hablar de minería sino de la industria extractiva. Se van a distribuir de tres maneras. Uno, lo usaré el Estado para sus planes de desarrollo. Uh -huh. Otro, la comunidad para lo mismo. Pero hay un tercero que va a ser un fondo especial de reserva para cuando bajen los ingresos. Los proyectos que se están no realizando no se queden sin recursos. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que te estoy hablando? Cuando yo voy a hablar aquí de... De la industria atractiva, sea minero o no minera, yo te voy a hablar de un proyecto integral de desarrollo, de la sostenibilidad como la vemos. Porque si tú nada más man manejas la parte ambiental sí. y te olvidas de crear los recursos necesarios para que, que el país avance, puede que el trabajo te quede manco. Don Antonio, me llama antes de darle la, la participación a Osiria, a Teodio. Me llama particularmente la atención que mm, no, nos, no me hable del potencial de la plataforma marina, en donde particularmente no tendríamos comunidades alrededor. Eso por un lado, y creo que, que ese modelo también, hay otras naciones cercanas, es el caso de Cuba, que entiendo hizo, dio concesiones a compañías chinas, creo, eh, para la exploración y finalmente algo tendrán que hacer ¿verdad? con esos recursos. Y eh, lo demás es, ¿qué tan novedoso puede realmente eh, eh, ser el modelo? Porque la Falconbrisa se uso, tenía un régimen de, de, de recursos que tenía que transferirle a las comunidades, como creo lo mismo la Rosario y hoy, qué sé yo, la Barrigol Existe un modelo también, que siempre ha estado ahí. Y el buen o mal uso que se le haya dado a esos recursos, bueno, pues ya tiene que ver con los ayuntamientos, ya tiene que ver con las autoridades nacionales. ¿Qué tanto? Porque parecería que este tema es nuevo, porque ya se dan pasos en concreto y ustedes se fueron para Houston. Me parece muy buena la experiencia. Pero resulta ser que el propio don Antonio Guzmán nos hablaba a nosotros de que, y si no él directamente, parte de su entorno nos vendió la idea de que con el oro de eh, con el, el petróleo de, de Asua que brotaba por botones, pues el país también iba a ver eh, el incremento de su producto bruto interno y todo aquello. ¿Hasta qué punto eh, estamos hablando probablemente si no de presente? Porque todavía los cubanos no han avanzado mucho en aquello, ya tienen años. Estaríamos hablando de futuro. De, y el futuro puede ser cercano o un tanto eh, lejano. Y los grandes proyectos <coughs> no son de. de eh, por los estudios. Rápidos, por así decirlo. Sí. Pues los estudios que han servido de base a eso se han hecho con una tecnología de punta. Si tú ves el tema de charco largo, claro. que hay emanaciones por ahí, pero la, lo que pasa es que aquí a veces se confunden ellos y yo, sí, me puede ayudar muchísimo en esto. Una emanación con que hay petróleo, petróleo en condiciones <coughs> explotables. Eso que, que hay una emanación, monta, óyeme bien, puede ser una mala noticia. Claro. ¿Por qué? Porque puede ser que no se esté, se esté produciendo el, el, el petróleo, pero no se está acumulando, no hay una. una una caverna, digamos. Un reservorio. Que, ¿no? que, que lo acumule y una roca que lo selle. Tiene que darse todo el proceso. Pero además, las técnicas de, de, de exploración, eso ha cambiado enormemente. La, 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 la forma de interpretar, ahora por satélite, tú conoces muchísimo, hasta por el verdor de las hojas de lo que hay abajo sí, de la tierra, sí, señores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves el estudio de Schlumberger, que tal que tú lo puedes bajar de la página, de la, porque toda la información está en, al alcance del que quiera verla, la más, la más técnica está al alcance del que quiera ver Cuando tú ves la formación de Chaco Lago y tú ves, tú ves que hay una estructura, que hay un sistema petrolero, cuando tú ves la perforación se quedó corta. Y tú sabes lo que nos decían los técnicos de Schlumberger, pero esta gente creían que era sacando agua que estaba. Estos estudios te dicen a, qué can a cuánto tú tienes que, que profundizar. Con esta diferencia. Que antes tú profundizabas y no encontraba nada ahí hasta donde tú querías. Y tenía que sacarlo. Pero ahora hay la tecnología nueva. La perforadora para exploración tiene una serie de instrumentos que te permiten ver los lados y el fondo. O sea, estamos hablando de cosas diferentes. Y, y nosotros nunca, a diferencia de lo que ocurría en esa época, nunca hemos creado falsas expectativas. Nosotros lo que estamos ofreciendo es una información técnica valiosa que puede conducir al optimismo de decir, mira, aquí tenemos muy probabilidad lo que tenemos que ver es, es comercialmente explotable. Lo mismo ocurre con lo que tenemos en el mar. Es, está definido de que hay gas, por ejemplo, en la cuenca de San Pedro de Macorís, eso no hay duda. Ahora, es, es eh, comercialmente explotable, eso es lo que tienen que ver las empresas que, que, que se arriesgan a licitar. Ahora, los con, son contratos de participación en que eh, el Estado le ofrece la información. Por ejemplo, en sísmica, nosotros estamos ofreciendo gratis lo que hubiera costado 145 millones de dólares. A nosotros no nos costó nada porque las reunimos de lo que se había hecho mundialmente, que nadie se había ocupado de eso. Es más, cuando llegué al ministerio, estaban tratando de, contra de, de, de contratar sísmica por sí. valores. Hay unas de 28 en tierra, unas, y otras de 6 millones. El ministerio no tenía jamás fondos para hacer eso y nosotros durante tres años hemos reco recopilado 21.500 kilómetros de línea sísmica lo hemos interpretado. Uh -huh. Stromberg dijo esto es lo que hay esta es la estructura del suelo es todas las informaciones y cuando tú se la presentas a empresas importantes algunas de ellas que te han entregado la información que tenía como Exxon que nos trajo 1.500 kilómetros de línea sísmica en el mar y te dicen Ustedes van por buen camino. No solamente por informaciones técnicas que están brindando, que eso facilita la entrada porque reduce costos, sino porque el modelo de contrato, el modelo financiero, que es un modelo ganar-ganar, es un modelo de participación. Eso sigue siendo del Estado y lo que nosotros estamos buscando es un socio que explore y si resulta, explote. Ese proceso a juicio de los expertos, puede durar unos tres años, quizá menos, todo depende de la suerte. Aquí, una de las empresas más interesadas, es la que, ahora no recuerdo el nombre, es la que descubrió en, en Guyana, sí. ese yacimiento enorme. Y te voy a, a decir, te voy a contar estas empresas, perdonen por la edad, a veces le olvidan los nombres. De la... <laughs> Esta empresa fue a Guyana, habían hecho 20.000 mil exploraciones, y ella... El primer hoyo que hizo encontró. Encontró, esa es uno de los yacimientos más grandes del mundo. Pero te voy a contar la historia de, ese, de esa empresa aquí en República Dominicana. Esa empresa viene. Nosotros eh, antes no la teníamos dividida, las cuencas, sino la presentamos como Schronberger, que eran eh, seis, siete cuencas. No la habíamos dividido. Y habíamos, queríamos licitar nada más cinco que eran de, de las que teníamos más información. decir, vamos a ofrecer a las que tienen más información porque pueden ser la, la más atractiva para un inversionista. No vamos a ofrecer una que tengamos poca información. Y una de esas era la cuenca del Cibao Oriental, que es una cuenca de ella, digamos, de Cotuya, San Francisco de Macorís. Ahí se han hecho excavaciones, además. Además, hemos estudiado todas las emanaciones y todas las perforaciones que se han hecho desde el 2008. Digo, perdón desde 1908 oye eso toda esa información está ahí entonces viene esta gente el modelo de contrato que ustedes tienen el modelo financiero los reglamentos, perfectos, las informaciones técnicas, perfecto pero tenemos problemas nosotros tenemos interés en una cuenca que ustedes no tienen en, en, no, no han puesto entre las que van a licitar es la cuenca de, del ciudad oriental nosotros la metimos de una vez porque si ellos están interesados en eso es porque tienen más informaciones que nosotros sí, claro. y la pusimos lo que te quiero decir eh, el mensaje para responder tu pregunta y perdona que me haya no, terminado no, no. es que ahora existe una tecnología diferente, se manejan las cosas con otros parámetros en el problema medioambiental igual Óyeme, ha, había mucho desconocimiento en el pasado de todo lo que, de lo que, del daño que se le hacía al medio ambiente en todo, sí. la ganadería, señores. El daño que ha producido la ganadería a nivel ecológico, a nivel mundial, es terrible. Eh, la, la, eh, eh, la madera, nosotros destrozábamos bosques. Sí, había mucha ignorancia, pero te voy a decir. A la ignorancia se acompañó y se multiplicó por la ineficiencia del Estado y por la falta de visión del Estado. Porque ya cuando ocurrió lo de las Rosario, ya teníamos la experiencia de la alcoba y ya podíamos hacer otra cosa. Y la pena más grande que yo tengo es que esa depredación, porque fue una depredación, fue el Estado que la hizo. Y la historia de la... Esta, esta cultura... Estamos hablando de Pedernales, ¿verdad? ¿eh? No, no, no es, Era de Rosario. A, a la COA era Pedernales. ¿Sí? Sí, ¿Eh? De Sí, pero la no, Rosario no, la osita, ya tenía eh, vancita, esa experiencia no, claro. cuando lo administró el Estado y depravó. Sí. Lo que pasó ahí fue terrible, los daños ambientales. Sí. Ya a esta altura del juego no se justificaba. No es, no es que teníamos el mismo conocimiento ni la misma cultura. Y a mi juicio, esa cultura antiminera que existe en el país, es consecuencia de todo eso. E incluso del inicio, tú hablaste de, la, de la cuando la colonia. Uh -huh. No cambiaban oro por, por espejito. Y de ahí viene. Entonces, y después una cultura de depredación, que lo único que le dejó al pueblo fueron los pasivos ambientales. A analiza a nivel económico todos los ingresos que ha tenido el Estado de esa exploraciones. Eh, eh, Explotaciones mineras, y tú vas a ver la historia. Hablamos de Falcon Bridge, pero Óyeme, hay cosas que uno tiene que preguntarse a esta altura del juego. Claro. La, lo que están haciendo ahora no tiene nada claro. que ver con lo que Creo hicieron que sí en hizo. el pasado, incluso sí. en materia de remediación han hecho un sí, trabajo sí. In, importante. Pero Óyeme, uh -huh. tú sabes que esa es una concesión que se dio en el 56, de por vida, eterna. Ni Guantánamo, ni Guantánamo, ni el canal de Suez, de por vida. Óyeme, Hay valleros. eso, óyeme, en el 56, eso no se justifica. Eso no lo podemos decir que era la ignorancia. Eso es que hemos tenido gobiernos malos. O y solo agrégamele a, a lo que estoy demandando, uh -huh. ayúdame. Eh, turismo, locomotora, minería vagón uh -huh. o minería, locomotora y, y, y turismo vagón. Y tampoco me habló de si hay o no. Y la gente quiere saber, y por eso uh -huh. lo planteo. Si hay o no un potencial, por ejemplo, en, en esto del esquisto. Uh, Tenemos que, que suponer que podemos llegar a, a tener a, a alguna cosa y, y todo lo demás que usted quiera. Gracias. Mira, desde el pasado hasta el presente, y así va a seguir siendo en el futuro, la minería ha sido el, la locomotora que ha movido a la sociedad. Comenzaste con la edad de piedra. Seguiste con la edad del cobre, luego con la edad del bronce, luego con la edad del hierro y terminaste en lo que es el presente, en la edad de los combustibles. Primero con el carbón, después con los derivados del petróleo. Y entonces he escuchado la brillante exposición que ha hecho el ministro de Energía y Minas sobre los esfuerzos que hace la República Dominicana para buscar empresas interesadas en la exploración y explotación de petróleo y gas en la República Dominicana. La minería tú no puedes sustraerla del desarrollo de ningún país, porque es fundamental. Todo lo que mueve el mundo, tanto hoy como ayer, y así será mañana, es la minería. La minería es la que te aporta los metales para la agricultura, para la ganadería, para la industria. La minería es la que te aporta todos los elementos metálicos que están en este estudio de televisión. Por tanto, lo que el ser humano tiene que hacer en los países desarrollados y los países en vías de desarrollo es aplicar metodologías que sean ambientalmente compatibles y socialmente atractivas para las comunidades. Siempre se ha dicho, de forma un tanto errónea, por parte de las comunidades que la minería no le aporta suficientes recursos a la comunidad, lo cual es una media verdad, porque lo que pasa es que el dinero que aporta la minería generalmente se va al gobierno central y poco de ese dinero regresa a la comunidad, cuando el modelo debía ser a la inversa, debía comenzar por las necesidades de la comunidad y el excedente ir al gobierno central para otros proyectos. Y te pongo un ejemplo sencillo. Desde el 2013 hasta el presente, Barrigol le ha aportado al Estado Dominicano cerca de 80 mil millones de pesos. Pero mucha gente en Cotuita dice, yo no he visto ese dinero. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque cuando con ese dinero se construye una escuela, un hospital, un ecueducto, una carretera, no se le dice a la comunidad que ese dinero viene mm, de la minería. Mm, mm. Si cada vez que una obra pública, fuese ejecutada con fondos mineros, se le pusiera una etiqueta al día de la inauguración, este dinero ha sido aportado por la industria extractiva, como dice el ministro, la comunidad vería con buenos ojos la actividad minera. Uh -huh. Y estaría de acuerdo con la actividad minera e inclusive propiciaría la actividad <coughs> minera, no solamente en su comunidad, sino en todo el resto del país. Y ahí es donde yo creo que tenemos un desafío como sociedad. Buscar cómo compatibilizar la extracción del recurso del subsuelo, sea metálico, no metálico o energético, el aprovechamiento de ese recurso, la optimización de los beneficios que nos garantice esa extracción y que eso vuelva a la comunidad para reducir la pobreza, para programas ambientales y para todo lo que sean las necesidades. Te pongo un ejemplo. Cuando Joaquín Balaguer en el año 1986 decide renegociar el contrato con Falcon Bridge. Llega a un acuerdo 50-50, pero crea una cuenta especial. Y cada vez que Falcon Bridge, de la mano de John Cleland, le entregaba un cheque, ese cheque iba a esa cuenta especial y con ese dinero se construyó la represa de Higüey, la central hidroeléctrica de Higüey, la represa de Aguacate la central hidroeléctrica de aguacate y el acueducto Valdesia Santo Domingo, que son obras que tú las tienes ahí prestándole servicio a la sociedad. Uh -huh. En consecuencia, si cada vez que la industria extractiva, metálica o no metálica, te aporta un millón de dólares, ese millón tú lo direccionas para obras fundamentales de la sociedad, pero tú le especificas a la sociedad que ese dinero fue aportado por la minería, entonces la comunidad tiene otra opinión de la minería. Si bien es cierto que en el pasado la minería cometió errores en materia de interacción con el medio ambiente, no podemos evaluarlo con la óptica del presente, sino con la óptica del pasado. Cuando Alcoa llega aquí y comienza a explotar bauxita en Cabo Rojo, allá en las Mercedes y en el aceitillar, la filosofía ambiental que había era distinta a la actual. No había la conciencia ambiental que tenemos hoy día. La conciencia ambiental se multiplica a nivel global a partir de la cumbre de Río de Janeiro en el año 1992. Uh -huh. Pero Alcoa estaba desde el 59 uh -huh. y se había marchado de aquí en el año 83. ¿Qué quiere decir esto? Que si Alcoa hubiese comenzado a explotar la bauxita de las Mercedes y del aceitillar a partir del año 2001, cuando ya teníamos desde agosto del 2000 una legislación ambiental, el modelo extractivo hubiese sido distinto, porque hubiese tenido que adaptarse al nuevo régimen legal puesto en vigencia por la sociedad dominicana. En consecuencia, si tú llegas a un país, Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, África, y no hay una legislación ambiental que te diga qué hacer y cómo hacerlo, y qué no hacer y por qué no hacerlo, Simplemente tú tratas de hacer las cosas como tú crees que son correctas, pudiendo estar cometiendo un error. Y fue lo que pasó con la minería originaria en el periodo 59 Alcoa, hasta llegar a 71 y 73 Falcon Bridge, y el año 75 que es Rosario Dominicana. Quiere decir que en el presente los criterios que se toman en cuenta. Tanto por parte del Ministerio de Energía y Minas, que no existía para ese entonces, y por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tampoco existía para ese entonces, hoy día son diferentes. Mirando el contexto global, cómo se hace una minería sostenible en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Rusia, en cualquier parte del mundo, porque al final del día los recursos naturales los necesitamos para el desarrollo. Tú no puedes producir un tractor para la agricultura si no tienes metales y no puedes mover el tractor si no tienes combustible. Entonces es una necesidad. Tú no puedes mover la estufa de tu casa para producir el café, el desayuno, la comida del mediodía si tú no tienes gas. Pero ocurre que cuando la minería no te aportaba el gas, porque todavía no estaba en esa etapa de desarrollo, tú tenías que ir, como dijo el ministro ahorita, a la cordillera a talar el árbol para hacer una de dos cosas, picarlo en forma de leña para el fogón de tu casa o entrarlo en un horno a una cocción incompleta para convertirlo en carbón vegetal. Uh -huh. Por eso el mundo desmontó entre 1900 y 1950 cerca del 70% de la cobertura forestal mundial, pero era un requerimiento de subsistencia de la sociedad que necesitaba leña y carbón para la cocción de los alimentos. Y necesitaba madera para la vivienda. Tu abuelo y mi abuelo vivían en una casa que era de madera. Pero esa madera venía del bosque. Entonces cuando la minería viene y con su segmento no metálico, te aporta gravas, gravillas, arena, varilla y cemento Portland. Y se transforma la construcción. Y ahora ya... Aquella vivienda frágil que tú tenías, que se la llevaba el ciclón San Zenón, Ahora no se la podía llevar el huracán John porque ahora es resistente, pero eso es un aporte de la industria extractiva. Esa industria extractiva ha ido cambiando la visión global, ha ido cambiando el concepto urbano, porque ya hoy día cuando te anuncian que viene un huracán, tú no entras en pánico porque tú dices mi apartamento o mi casa. Resiste esa carga de viento de 250, 260 kilómetros por hora porque es de concreto. Pero esos materiales los apartó la industria extractiva. De lo contrario, tú te tenido que seguir. Como en aquella época de los aserraderos en la Cordillera Central, 1940, 50, 60, que todo el mundo tenía un aserradero en la Cordillera Central, en la Septentrional, en la Sierra de Neiva, en la Sierra de Oruco, y ahí fue donde vino el gran daño ambiental. Cuando tú ves los ríos secos de hoy día, no tienen ningún vínculo con la minería. Ese vínculo viene de la depredación forestal de nuestra sociedad en los años 30, 40 y 50, porque para 1930 tú tenías un 80% de cobertura forestal en la República Dominicana. Y cuando la OEA hace el inventario de recursos naturales, en 1965 encuentra que quedaba 12% de cobertura forestal. Y eso es lo que lleva Joaquín Balaguer a emitir el decreto 209-67, prohibiendo los aserraderos. Quiere decir que la minería... Ha jugado un papel protagónico en el mundo, tal y como tú dijiste, comenzó con la colonia, porque los colonizadores desde 1505 uh -huh. hasta 1525 estuvieron ahí en pueblo viejo, Cotuí, donde está hoy día Barricol, sí, sí. extrayendo esos materiales sacando ese oro. Quiere decir que la minería ha sido parte de la historia del desarrollo de la sociedad dominicana y a nivel mundial es parte fundamental del desarrollo. Mira, eh, Teodulo, yo sí. te voy a, eh, a pedir que en beneficio de tu intervención, pedir que me permitas hacer una breve, brevísima pausa, y ya entonces arrancamos sí. con, tu, con tu participación. Eh, la elocuencia de, de, de mi, del querido ministro y de Osiri eh, no desmonta los argumentos de mis amigos los fundamentalistas, que le otorgan a las granceras. Parte de ese daño ambiental y no precisamente de aquella época, sino de ahora mismo que se sigue de alguna manera, y en eso tienen razón, eh, con esa actividad aparentemente sin control. El problema de la minería es muy complejo. El ministro de Minas ha hecho una, una introducción sobre el área petrolera, la cual. Eh, prácticamente estuvo 40 años en la indigencia y hoy ha resurgido de manera inusitada. Pero la minería propiamente dicha también tiene su historia y no es de las mejores. ¿Por qué? Por la falta de investigación. Aquí nosotros hablamos y hoy el ministro dice que debemos de hablar de la industria extractiva de la minería. ¿Cuál fue el problema? Que la minería aquí solamente se vio como, como una entidad geológica. La geología económica aquí no se conocía. El primer técnico que introdujo la geología económica fue Renato Sopi en 1943. Él revolucionó la, la minería nacional cuando comenzó a hacer exploraciones. Y luego de las exploraciones decía, con esto producimos esto y ganamos tanto que en nuestro país se desconocía esos términos. Precisamente por eso eh, el tiempo o el espacio de mayor preponderancia de la, en la minería nacional ha sido en octubre, el 15 de octubre. En 1979, cuando don Antonio Guzmán nacionalizó la Rosario Dominicana y dijo que el oro ella era ya nuestro. Eso mismo aconteció y removió la sociedad dominicana el 8 de mayo del 13, cuando se dijo que el, el contrato de la Barribor había sido modificado por la baja rentabilidad económica que recibía el Estado dominicano en su participación. Entonces, por ahí es que andan las cosas. La minería produce de riqueza, pero para que la minería produzca riqueza, esa, esa riqueza debe de llegar al pueblo, porque la minería en todas las partes siempre ha producido riqueza. Pero ¿qué le importa al pueblo que lo que, se, lo que producía Rosario Dominicana cuando el pueblo no tenía ningún conocimiento de eso, ni siquiera le llevaba la mijaga de lo producido. También hay una parte importante que, que quiero hacer hincapié, es cuando se dice, ok, que debemos de darle un, 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 un por ciento de la riqueza a los ayuntamientos. Nosotros no tenemos instituciones sólidas y firmes que hagan posible que ese por ciento que se le puede otorgar a esas empresas lleguen a la población. Por eso decía bien Osiris que Balaguer había, con el ingreso que había obtenido de la nueva negociación de Falcon Bridge, había hecho presa, pero eso no, no acontece con los otros contra contratos. Además de eso, como bien lo dijo el ministro, nosotros hemos adolecido de leyes que no hagan hacer una minería competitiva. La ley 146, que fue muy buena en 1971, es obsoleta y no le da beneficio al Estado. Mas sin embargo, nosotros tenemos compromisos con compañías internacionales que vienen a hacer exploraciones y la hacen en base a esa ley, porque, no, porque nosotros no tenemos otra. Y esa es la que nosotros le, le presentamos a ellos. Para darle la concesión de exploración. Entonces, hoy estamos en desventaja. Por eso el Ministerio se ha, ha hecho el trabajo que ha hecho de modernizar la minería desde el punto de vista institucional. Si nosotros no hacemos eso, no podemos llegar a ningún sitio. Eso fue lo que ha paralizado la minería en sentido general. Mire, eh, Podría ser incluso ahorro y no tener que llegar a ninguna comunidad. Porque también ese provincianismo de que el oro que hay en Cotuí no es mío, es excluyente. Sí, correcto. Sí, porque es la visión de que, sí. eh, ¡eh, a los tigres eh, eh, que viven ahí! No, no, eh, no. no. El, el oro de todos eh, al pueblo nosotros. Mexicano, eh, porque tengo esa quiquilla yo, en particular, porque usted se apoltrona en un pedazo, en un solar, en una parcela, y ya usted cree que todo eso es suyo. Cuando bien sabemos por esa ley que no es así y que todo lo que estaba eh, en el subsuelo, en el subsuelo el mercado, ¿a quién le pertenece? Al Estado mercado. y el sí. Estado somos todos. Ministro, por favor, arranque. Pero no, no, ahí. pero te voy a hacer la aclaración casualmente. Ah, la visión con que hemos presentado al Ejecutivo, porque ya está presentado ante el proyecto de ley, que para que la gente lo entienda, porque esto tiene su nombre complicado, sí. si quiere eh. eh, ese anteproyecto lo que distribuye equitativamente los recursos mineros, lo dedica al desarrollo y evita que caigan en manos de los buitres. Ok, entonces eso no es de la, cuando digo de la comunidad, una, una parte de los recursos van a planes de desarrollo de la comunidad, pero ni siquiera los ayuntamientos los ejecutan, lo presentan. Yo necesito hacer un acueducto de tal sitio a tal sitio, una presta a uh -huh. tal sitio, tanto puente. Uh -huh. eh, eh, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lo aprueba. Eso va al Fideicomiso. El Fideicomiso lo licita, lo supervisa y le da los fondos. Ok. Pero el Estado tiene que hacer igualito. Entonces, ahí viene lo que dice Osiris. Se va a saber de qué eso se hizo con los fondos mineros. Ok. Pero el Estado igual. El Estado le lleva una parte mayor de la tajada. Uh -huh. Y cuando hablamos de la comunidad, no es la comunidad que esté la mina. Porque, como tú dices, en el agua no hay comunidad. No, estoy haciendo en, en lugares donde impacte la actividad atractiva. Sí. Ok. Claro. Pero eso. Como remediación. Está reglamentado. Lo que hace la comunidad es decir, estas son mis necesidades. Y si son necesidades que se entienden. Que entiende el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que, que son necesarias la prueba y la manda al Fideicomiso. Las instituciones que están encargadas de manejar estas son, por supuesto, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Hacienda y el Ministerio sí. de Energía y Minas. El supuesto. modelo chileno ha resultado realmente exitoso en el sentido de que podría servirnos de, de referente. ¿En qué? Y, y naturalmente la industria extractiva ahí es también de otra, otra naturaleza. de otra naturaleza y demás, pero vaya, sí tiene un fondo que se ha usado y aparentemente es un bien usado, pero hasta qué medida, pues, pues basta, basta con, con eso, porque en el caso, por ejemplo, de San Juan de la Maguana, y que sé que hay un proyecto que fue antes de ser presentado, ya estaba siendo objetado y criticado a propósito de un, de un cauce de agua o qué sé yo. Eh, y era todo lo contrario, todo lo contrario, según eh, escuché explicar en algún momento, y sin embargo, eh, eh, siguieron con eso y supongo que eso está parado, que ustedes no me lo han mencionado, como un proyecto. Eh, en, en proceso mira, Chile sin el cobre sería una Bolivia cualquiera Así es. lo que ha provocado la transformación socioeconómica de Chile ha sido la minería del cobre, porque Chile se convirtió en el productor número uno del mundo de cobre y todo el mundo consume cobre todos los días para todos sus sistemas eléctricos Quiere decir aquí están los robos Sí, sí. Y, sí, y nos convertimos sí. en importadores de, 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 de cobre. Cuando todavía no estábamos produciendo cobre eh. en Maimón. Eh. No, ¿Quiere decir que.? Estamos produciendo bastante. Sí, sí hoy día sí. Pero sí. En, en ese momento no se estaba produciendo sí, sí. cobre. Cuando precisamente lo que despertó la alerta de la Dirección General de Aduanas fue ver que aquí no se estaba produciendo, en términos mineros, una libra de cobre. Pero estábamos exportando tanto cobre como cualquier país. Todavía sí. en ese momento Cerro Maimón no estaba exportando. Y entonces ahí vino el control, vino la supervisión y toda la investigación identificó que era cobre que se robaba, no solamente sacándolo del que no se estaba usando, sino que ya se estaban desmontando líneas eléctricas para vender el cobre. Y aquello era muy pecaminoso. Sí. Pero. Cuando tú ves ese esquema de la minería y tú lo trasladas a la República Dominicana o lo trasladas a cualquier país que ha tenido ingresos importantes en el pasado y en el presente por la minería, eso lo que nos dice es que la minería como parte esencial de la economía, tú tienes que incluirla en la ecuación. Y ese Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene que considerar no solamente los recursos que están entrando hoy de la minería, Sino lo que puede entrar mañana. Fíjate que cuando hablamos de Rosario, y Teodulo Mercedes decía ahorita, bueno, don Antonio compra la Rosario en octubre del año 1979, pero hace algo inteligente. Como no tenía suficiente tecnología para asumir la administración de la empresa, le deja a Rosario Resource un contrato de administración. Quiere decir que era a una forma a EMAT. De, de reconocer. EMAT. Era una forma de reconocer. Que Rosario Resource, que había estado junto con Simplot Industries explotando esa mina, tenía capacidad tecnológica, tenía capacidad técnica y tenía capacidad administrativa para llevar ese proyecto hacia adelante hasta que el Estado dominicano tuviese suficiente seguridad de que podía hacerlo por sus propios medios. El error fue Barreras. Eh, bueno, <laughs> eh, Carmen, <laughs> el problema. Del Estado Dominicano no era eh, la simple. No, no, no aportó tecnología Rosario. Cuando don Antonio Guzmán, lo que él hizo fue que convenció a la clase política de que eso no se iba a publicitar. Y por eso contrató a EMA para que continuara con el proceso administrativo de la mina, pero todo siguió igual. Es decir. Él, ellos no aportaron nada y con relación al cobre... Y la visión de, de lo que iba a ser el correcto ambiental. Correcto. No, que, eh, eh, al final de cuentas sí. habría que medir cuáles fueron los beneficios. Sí. Y con sí, un... el pasivo que, que dejaron fue ¿cuánto? Correcto. cuánto y, vale ese pasivo. Y con relación al cobre, el cobre ha sido diferente. Según mi punto de vista, uno de los errores del contrato con Placerdón fue precisamente el cobre, que lo dejaron para que fuera la cola, el cobre y el zinc. Y con el contrato de, de la Barri, la Barri introdujo al circuito económico el cobre y hoy producen alrededor de 60 mil o 70 mil libras de cobre. ¿Se sustituyen las importaciones entonces de cobre? No. No se sustituye. No, eh, la barrio lo está exportando. No, entendiendo mucho, la barrio está exportando es que... el cobre a Alemania. Ah, bueno. Y tienen, pero ya, <laughs> ya producimos bastante cobre. Y vamos eh, dentro de poco también. Ministro, hábleme de lo que ellos no, no, no han querido no, 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 hablar. Y yo sé que usted tiene no, no, ahí en la gatera. Eh, se estoy diciendo porque a veces hay mucha confusión. Cuando yo llegué al ministerio, uno de mis temas era... ¿Cómo es posible que muchos artesanos estén comprando oro usado sí. o importándolo? Sí. Y aquí no hay. Es que nosotros no producimos. Pro lo que estamos produciendo, por ejemplo, la Rosario Doré, que Correcto. tiene todos esos ingredientes. Eh, y eso lo que hay se que llevarlo. Sin Oye, pasar por el laboratorio. No, no, ¿eh? no, Hay un laboratorio, ya después del sí. contrato, hay un laboratorio sí. hasta in situ que te dice cada Doré la composición que, metálica que tiene. Sí. Eso es un eso, gran avance, eso, ¿verdad? Eh, el avance que hemos tenido con dos cosas en, en minería a nivel institucional eso es el laboratorio de aduana, uno sí. de los más eh, modernos. 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 Sí. ¿Tú entiendes? Pero además. Que se instaló eh, para darle eh, servicio además, primario a la minería. Eh, los protocolos de fiscalización que no existían, no. 70 años no existían y nosotros no, lo establecimos no. al mes de tal en el ministerio, los protocolos de fiscalización. Pero además hay protocolos también eh, que están fiscalizando medio ambiente. Eso ha, ha ido cambiando. Y la actitud de las empresas ha ido cambiando. ¿Por qué? Por buena gente nada más. No. Porque los accionistas se lo exigen. La gente uh -huh. que va a comprar acciones en esa empresa no quieren problemas, quieren que su dinero lo metan en un sitio sí. que esté seguro, que tenga un nombre respetable. Y eso es un aliado que tenemos nosotros. Pero. Eh, volviendo. La burguesía dominicana no invierte en eso. Eh, eso es mucho dinero. Ah, y no, eh, vuelvo eh, y te digo. Eh, no, Pero cuando tú hablas sí. de una refinería, Padore, tú sabes que la Barry no la tiene. esos son miles de millones. Yo creo que hay una en, en China. Eso, eso, es, eso son inversiones grandísimas. Que este país no tiene capacidad. En Sudáfrica. En Sudáfrica. Y eso, ella lo manda ya y allá es que lo, lo, los impuestos que pagan y todo eso es sobre la base de los cálculos que se hacen del contenido que eso tiene, bien un, un problema, mira como yo, yo creo en la protección del medio ambiente profundamente pero para mí el fundamentalismo medioambiental y la minería salvaje son cara de una misma moneda, de la miseria. Y como te decía, para mí, el peor enemigo del medio ambiente es la pobreza, y no en minería. Es que, señores, si tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo aquí en los campos con el desperdicio de las aguas, que lo, el daño que produce eh, eh, la ganadería, entonces, ¿qué, ¿hacia dónde que va la humanidad? a tratar de manejar eso con la mayor propiedad posible para hacerle menos da daño al medio ambiente en cualquier área, en la turística, en la urbana, en el transporte, en todo. El objetivo de, de la humanidad es tratar de evitar eh, la, una contaminación mayor sí. al medio ambiente. Ahora, hasta el CO2 se está tratando sí. de explotar sí. para producir energía. Entonces, cuando muchos tú creen hablas, que es el gran problema. Es, CO2, no, no, el, el gran, problema sí, es un gran problema ahora. Antes uno creía, por ejemplo, energías renovables, ahí está la solución. Es parte de la solución. Es uno de los instrumentos de la solución. Sí. Pero la transición energética no se va a hacer de la noche a la mañana, porque tú necesitas tener acumuladores. Entonces, mientras eso llega, ahora estuve yo en el, en el Congreso Mundial de Energía. Señores, ahí estamos los ministros de Rusia, de todas partes. Y cuando uno habla de transición energética, la cosa es clara. La, 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 el uso de energía eléctrica va a crecer en los próximos 15 años 30%. Oye eso. De la eléctrica. Porque cada día cualquier instrumento digital y lo que sea está caminando más. En, requiere energía. Pero el petróleo y el gas van a diminuir un más un 10. Pero ¿A dónde la batalla? Tratar de que incluso cuando en ese proceso de transición tú tienes que usar petróleo y gas, sea lo menos contaminante. Entonces de ahí, las innovaciones, la innovaciones que se están haciendo para mitigar los daños ambientales de las cosas que producen más daño. Entonces, ahí, ahora hay, hay algo que se llama el trilema, que es algo que está en... Cuando tú vas a ese Congreso se está impulsando a nivel, sobre todo de los ministros que están más interesados en el caso. ¿Qué es el trilema? Es un triángulo. En primer punto tiene ¿eh? la seguridad energética. Oye bien, primero la seguridad energética. Vamos a asegurar la energía para que los, los que viven en el norte de Rusia, recibiendo un calor enorme, puedan. Eh, eh, Consumir aire acondicionado. <laughs> Pero calentarse. lo mismo que lo que viven en, en, en los Emiratos Árabes, que tú entras al mar y hasta energía se puede producir de tan caliente que hay. Entonces, primero garantizar la energía. Pero que eso se haga, entonces la, el, el otro vértice del triángulo es de manera sostenible. Y por último, el, otro, el tercero, que llegue a todo el mundo, en una palabra, tenemos que hacer que la energía llegue a toda la gente, que llegue de manera sostenible, pero lo primero que tenemos que garantizar es tenerla de manera eficiente. Yo quiero a, a hacer una gráfica y que usted me la explique. Lo que parece ser una pelota, que para mí sería más una papa, que es la tierra, eh, por dentro tiene una serie de huecos. Y ahí se fue depositando una serie de, de cosas, ¿verdad? Eh, entre otras, al final, gas y petróleo, pero tenemos magma y tenemos cantidad de cosas por ahí adentro. Y el hombre tiene la idea de poder seguir sacando y sacando, y naturalmente eso no se repone, por eso no son renovables. Uh -huh. ¡Ajá! ¡Ah! Usted como geólogo me puede explicar si usted le puede sacar el centro de la Tierra a la Tierra y seguir siendo Tierra. Mira, es un tema interesante porque esa estructura que tiene la Tierra, no, tú tienes un núcleo interno, tienes un núcleo externo, tienes el manto y finalmente tienes la cáscara de la naranja que es la corteza. El ser humano apenas ha pellizcado, apenas ha pellizcado la cáscara de la naranja. Ni siquiera le ha quitado la cáscara a la naranja. Esa corteza en algunos casos tiene 50 kilómetros de espesor, en otros casos tiene 150, 180, 200, dependiendo de si es continental o si es marina. Quiere decir que la preocupación pero no es... La de que ya depende de la vida, según me explicaron a mí en algún momento. Ciertamente, pero recuerda que lo primero que se hizo fue solidificar esa masa que generó las rocas y los minerales y a partir de ahí se meteorizó la roca para generar el suelo, los volcanes hicieron erupción, salió el vapor de agua que se condensó y formó la lluvia, uh -huh. por tanto el aspecto primario termina siendo la roca. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ser humano seguirá por los siglos de los siglos de los siglos aprovechando los recursos que están en el planeta Tierra, porque apenas hemos pellizcado okay. la... Cáscara de la naranja que es la corteza. Pero yo quiero reivindicar el nombre de The Simplot Industria. Porque no podemos decir aquí en este panel que Simplot no tenía tecnología. Porque Simplot no era una industria minera. Simplot es una empresa productora de papa, pero que fue fundamental para la explotación del pueblo viejo. Porque si Simplot Industria no le aporta a Rosario Rizzo los capitales que necesitaba Rosario en el año 1900 70, Rosario no puede desarrollar la mina de Pueblo Viejo. Y tú preguntabas ahorita, con mucha razón, si los capitales dominicanos invierten en la minería. Es decir, mm -hmm. si el capital de Simplot, que era una empresa comercializadora de papas, no se hubiese colocado, asociado al capital de una empresa minera que ya tenía experiencia en la región, porque tenía experiencia en Centroamérica, que era la gente de Pueblo Viejo. Y que tenían ya la mina del mochito en Honduras. Cuando tú estás hablando de que esta empresa, ¿eh? Rosario Resource se asocia con Simplot Industria, eso es lo que permite que hoy día tú puedas estar desarrollando ese depósito. Porque a lo mejor, si no se hubiese hecho eso mm. a principios de los 70, luego Placerdón no se interesa en venir aquí en el periodo 2000-2004 y luego Barry no se interesa en comprar a Placerdón, Quiere decir que termina siendo parte de esa larga ecuación. Tú eras asesor en ese momento del doctor Balaguer. No. Yo era. Yo era no, no, es para saberlo, ¿verdad? No, yo era consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente en el periodo 87, ah, no, eso en el periodo es eh, 97. ¿Eh? Ese periodo. Hasta el noven, noven, 96 salió Balaguer, pero la comisión siguió hasta el año 97. Lo cierto es que. Son muchas las transformaciones que tiene que hacer la minería, como la está haciendo la agricultura, como la está haciendo la pecuaria, turismo. como la está haciendo el turismo. Es decir, el modelo de desarrollo económico del mundo de hoy en el siglo XXI no se parece no. en nada al modelo de desarrollo económico de cuando comenzó la gran minería en la República Dominicana, por allá, por los años 50 con la Alcoa y por los años 70 con Pueblo Viejo y con Falcon Bridge. Eh, Mira, eh, eh, yo me tiré a ponerte también la, viví, la papa caliente. Yo la viví mano. esa experiencia. Eh. Eh, Simplo, el grupo ejecutivo de Simplo, que eran productores y vendedores de papa, fueron empresarios de gran visión. ¿Qué hicieron ellos? Al principio, eh, lo que se estaba trabajando. Era los sulfuros. Y estaba Keynes Monster y Frank O'Kelly, gente conocida mía. Uh -huh. eh, ninguno de ellos dieron pie con bola. Y Rosario era un proyecto muerto. Producto de una investigación de Frank O'Kelly en, en Maimón. Un día bebiendo ron hizo un experimento en la PAC capa superficial de los sulfuros y precipitó oro. Ahí él se dio cuenta que los óxidos sí tenían oro y comenzó a elaborar junto con Keith Monter el proyecto de Rosario Dominicana que se lo vendieron a la Simplo. Entonces, ¿qué hicieron los ejecutivos de Simplo? Comenzaron en el mundo a buscar técnicos capacitados e hicieron, buscaron 15 o 20 buenos técnicos, ingenieros de mina, eh, hindú metalurgista, y formaron un equipo. Y ese equipo vino e instaló lo que nosotros conocemos como Rosario Results. Es decir, por ahí fue la aportación de Simplo. Eh, tuvieron capital, como la ley minera así lo facultaba, y eran propietarios de la mina. Nosotros no teníamos nada que ver con eso, eso era de ellos. Eh, y así comenzó Rosario Dominicano. Hay otra parte que yo quiero eh, hablar un poco, es con relación al oro. El oro como tal es un producto que todo el mundo lo busca, pero su comercialización no es fácil. En el oro se necesita la confiabilidad. Por eso Barrigol que es la principal productora de oro del mundo, no vende oro. Ella produce oro y se la vende a la Johnson. La Johnson la precipita y lo vende. Nosotros, Rosario, ¿a quién vendíamos el oro? A la Balcambi en Suiza, porque era una compañía reconocida en la venta de oro. Con relación a la precipitación del oro y dárselo a, a artesado. aquí se, se intentó hacer eso. El profesor Bosch planteó eso. ¿Y cuál fue el resultado? Nosotros instalamos una refinería que nos no costó 8 millones de dólares y, a y al tercer año tuvimos que canibalizarla porque nadie nos compró oro. Nosotros no, no éramos nadie conocido en el mercado internacional del oro. No va a, va a ir pasear a nadie que está en ese negocio. Sí, entonces, a mí eh, me han dicho que... Como quiera, va a parar a los mismos Rothschild, incluyendo sí. el oro de Australia. O sea que hay que dar muchas vueltas. Con relación al proceso de producción, el mismo proceso de producción que hoy utiliza Barry lo utilizó Rosario Dominicano. El problema es que las autoridades, como bien dice el ministro, estaban al margen de lo, del proceso minero y de, desconocían muchas cosas del proceso de minero. La. Eh, la aleación que producía la barria, eh, la, eh, Rosario, eran, eh, era una producción relativamente pequeña. El doré que producía tenían eh, 20, 25, 30 kilogramos. Desde luego, 30 kilogramos con un, o, eh, un, un doré pequeño es mucho, pero no se compadece con el doré que se produce ahora. Una barra de lo que produce eh, la barrio hoy uh -huh. necesita un, una maquinaria para poder levantarse. Está entre 20 y eh, entre 100 y 120 y 130 kilogramos. Es decir, estamos hablando de 300 y pico de libras. Y el control es eficiente y se realiza desde el mismo laboratorio. Por eso hoy. Ya no es necesario el control aduanal, porque todo viene controlado desde el mismo laboratorio a través de un equipo que opera allí. ¿Cómo dentro. fue eso? Sí. El equipo está allá en la misma mina. No, sí. no, no el pero laboratorio me dice que ya no es necesario. <laughs> no, 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 lo voy no, 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 no. Es necesario. No, ya no es necesario. Es necesario. Digo, ya no es necesario. Pero es necesario. comienza necesario. Hacerse, eso vamos a hacerse. Oye, no, comienza a hacerse desde la misma mina las muestras, ah, eh, se toman en la, la no, mina no, y se mandan al laboratorio. Después que el laboratorio eh, dice lo que hay, ya el proceso aduanal continúa. Una pregunta que nos, dos preguntas que no se me pueden quedar. Lo de qué tanto hay que bajar para obtener los materiales estos que son nuevos conductores y que eh, sabemos todo el proceso que siguen aquellos. Los materiales esos que los chinos pelean con, Tierra rara. con los Estados Unidos. Sí. Y lo otro es, ¿qué tan cierto? es la idea de, también el, en el imaginario del pueblo de que los Clinton son dueños de una mina más grande del mundo que queda de que por aquí en la frontera con Haití y que si no me no me que cómo podríamos nosotros de alguna manera ser beneficiarios de aquello aunque fuese quitándosela Sí, porque eso es territorio de nadie. Y si alguien tiene derecho sobre eso, ustedes me excusan. Sí, 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 para mí eso es territorio de nadie. Ah, ah, te estoy... No, no, yo no. te digo, mira, eso ahí lo que hay es una concesión de exploración. Sí. Allá, allá, el, allá, Una concesión de exploración nada más. O sea no que no se sabe si ahí hay oro realmente. En la parte dominicana. Hay indicios de que hay oro y hay posibilidades, pero fíjate, ellos estaban explotando a cielo. Eh, la, eh, eh, los estudios estaban haciendo para una exploración, para una mina cielo abierto. Sí. Y cambiaron para una subterránea. Pero ellos están en, la, en esa etapa. Y tú sabes que una cosa es exploración y otra es sí. explotación. Para tú explotar tienes que conseguir una autorización que tú tienes que llenar muchísimos requisitos. Requisito. Pero después que la tienes y te dan la concesión de exploración de, explota, de eh, explotación eso no significa que tú puedes explotar porque tú necesitas para ello eh, un estudio de impacto ambiental y para darte ese estudio de impacto ambiental uh -huh. eh, con tu plan de minado y con todos tus papeles, eh, tú tienes que ir al Ministerio de Medio Ambiente sí. y ellos, sobre la base de lo que tú dices, yo este es mi plan de minado esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo no voy a hacer ellos te dan unos términos de referencia. Un estudio de eso, según me dicen, o Siri me puede contestar, puede durar hasta tres años un estudio de impacto ambiental sí, y costar sí. hasta cinco millones de dólares. Sí, sí, y sí. si pasan eso, óyeme, y si pasan eso, es que tú puedes... Eso contar? es lo que está pasando en San Juan con el proyecto. Eso de San Juan? es lo mismo. Con sí, esta diferencia. Sí, sí. Ellos pasaron... Todo el examen que tiene que ver con la parte minera, minera. legal y económica, que es lo que le toca al ministerio, pero, y le dio, le recomendó al Ejecutivo que le diera una concesión de exploración. Pero eso no implica el derecho a explotar si no cumplían estos requisitos. El gran problema es que se levantó este movimiento y por razones políticas es el caso. Yo nunca me he puesto a opinar como mucho, de que eso es la maravilla del mundo en materia, y me lo dicen mis técnicos, eso ahí no hay ningún impacto ambiental, yo no me atrevo, yo lo que único que he defendido es que los estudios, la parte jurídica, la parte económica y el plan de minado están por el librito. Y eso es lo que... El me impacto toca ambiental militar. a 13 kilómetros. Entonces, el impacto no, no, ambiental, no sé. los estudios de impacto ambiental tienen que hacer los ambiente Pero, te voy a Pero ahí no termina. La misma ley de medio ambiente plantea que paralelamente a que se vayan haciendo los estudios de impacto ambiental tiene que haber lo que le llaman ahora la licencia social. Sí. Que la ley no... no eh, la ley lo que plantea son consultas con los ayuntamientos y las asociaciones más representativas de la comunidad. Pero medio ambiente tanto puede retrasar... Pero como yo lo que te digo es que la no ley, retrasar? El, eh, mi crítica a los ambientalistas, que yo creo que ahí hay mucho de fundamentalismo, es que tú no puedes quemar a un alumno sin examinarlo. Así es. Sí. Esa es la cosa sí. más sí. absurda. Bueno, tú... Tú tienes, bueno, tú pasaste, tú hiciste tu, todo tu curso, eh, estás en condiciones de examinarte porque tú tienes un papel que dice que tú puedes examinarte del Ministerio de Energía y Minas, o, o todavía no, porque el presidente a la larga que lo da, el, el, el ministerio es lo que recomendó al presidente que no lo ha evacuado. Pero vamos a suponer que lo dé el presidente. Eso no le da derecho a hacer nada. Tiene sí. que ir a medio ambiente. Sí. Ahora, usted tiene que darle el derecho a que se examine, porque esa gente han hecho una inversión cuantiosa sí. confiando en un país sí. ¿Y usted que, que respeta las leyes y los derechos. Sí, usted correcto. no puede quemarlo antes de que pase el examen. Si se quemó, se quemó. Claro. Ellos sabían sí. que se arriesgaban a que lo quemaran. Pero si pasó, pasó. Sí. Entonces, que tú lo quemes alimentado por la politiquería, independientemente sí. de que hayan algunas posiciones. Eh, fundamentalista o no, pueden tener que tengan razón. Pero ningún, nadie ha hecho aquí un, un estudio de impacto ambiental de eso. nadie ¿Para decir que va a ser... Es que lo tiene que hacer el medio ambiente. Ahora, Ahora que, lo, que no confíen en el ministerio, es un problema de confianza. Usted no sí. confía. Entonces lo que usted puede hacer es solicitarle como institución, por ejemplo la Academia de Ciencias, solicitarle a usted tenerle un vigor ve sí. a donde se hace. Se está manejando ese proceso. Pero usted jamás puede negarle el derecho a una persona que ha invertido tanto dinero a que lo examine. Que se quemó, se quemó. ¿Qué pasó? Pasó. Mira, el tema del oro en la frontera, uh -huh. extendido hacia el lado occidental, hacia Haití, es parte de un gran mito. Hay dos ah. cosas en la geología y en la minería que crean grandes mitos que se multiplican como bolas de nieve presencia de oro, hay oro en California, todo el mundo va para allá, yeah. las minas del rey Salomón en África, todo el mundo va para allá. Es decir, donde hay oro, todo el mundo construye un mito. Y donde hay cavernas, también se construye un mito, porque se termina diciendo que la tierra es hueca y que esa caverna es un portal de entrada al centro de la tierra que es hueco. Eh, nosotros hicimos estudios en esa zona de Neita para la Unión Europea eh, yeah. vía el programa CISMIN. Hicimos muchas perforaciones profundas con miles de análisis de laboratorio y te puedo decir que las concentraciones de oro que habían eran 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 gramos de oro por tonelada, cuando hoy día la minería busca por encima de 2 gramos de oro por tonelada para que el proyecto sea... ¿Y ¿Cuántas toneladas? ¿eh? Eh, tú, bueno, tú necesitas reservas para 20, 25, 30, 40 años. Eh, para poder tú justificar la inversión en una planta metalúrgica okay. que tú la vas a amortizar en 20, 25, 30 años porque la inversión es alta. Tú puedes invertir fácilmente en una planta de 2 mil millones de dólares, uh -huh. 2 mil 500, mil millones de dólares hoy día, porque los costos de hoy día no son los costos de los años 60 y 70. No, 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 no. Todo se ha disparado. Ah. Eso quiere decir que, tal como ha dicho el ministro, lo que hay en la zona de restauración, en la zona de Neita, es un programa de exploración. En Haití Naciones Unidas en los años 70 hizo algunas perforaciones menores dentro de un programa de cooperación que tenía Naciones Unidas con países latinoamericanos, incluida la República Dominicana. Y hacían una que otra perforación, hacían un poco de geología, de geofísica, de geoquímica, pero no hay una evaluación per se. Si ahí hubiese una mina tan grande como la de pueblo viejo, como he visto algunas personas decir en la sí, televisión hace tiempo que Haití la estuviera explotando para salir de la pobreza. O oh, armamos la guerra. No. Y con el tema de San Juan te diría que eh, ciertamente hubo juicios negativos adelantados porque estamos hablando de una minería subterránea. Claro. Y esa minería subterránea no entra en conflicto con la parte superficial. Todo el que ha visto una minería subterránea en Chile o en México o en Canadá o en Estados Unidos o en Sudáfrica Tú recorres toda la superficie y no sabes dónde está la mina porque apenas tú tienes un pique vertical por donde tú bajas y allá abajo están todos los túneles, todas las conexiones, todas las operaciones para sacar el mineral. A mí me qué? dijeron que lo había descendido, pero que tú no. Eh, déjame decirte que yo me pasé ah, un vámonos. mes en la mina de Real del Monte y Pachuca, <laughs> en el año 79, a 500 metros de profundidad. Vale, te bajó a kilómetros Una de las minas más grandes de plata que tiene México es la mina de Real del Monte y Pachuca. Y fruto de un programa de cooperación entre la Universidad Católica Madre y Maestra y la UNAM, pues... Eh, no estuvimos en diferentes minas subterráneas de México. Como no tenemos tierra rara, rara, yo puedo concluir con ¿Qué? que no tenemos ningún Potosí. Hay que espérese, espérese, de Espera, 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 tierra rara. rara? Hay <risa> indicios, <risa> oigan bien, indicios de tierra rara sí. en una zona que por la importancia que tiene la tierra rara hoy día se ha declarado sí. reserva fiscal. Sí. Que eso sí. nada más lo puede, lo podría explotar el Estado. Y si hace una concesión tiene que ser por licitación. Reserva fiscal. Sí, dice. Sí, sí. Reserva sí. fiscal o sea, se declaró. Fiscal. ¿Cuál es el concepto? Para que la gente eh, un la, poco entienda es que también eso, lo de reserva fiscal. El, el, el et, no se puede concesionar, eso es para uso del Estado. Y si el Estado decide concesionarla, tiene que ser por una licitación pública internacional. Okay. No es porque. Por, ¿Y por qué no le 145? aplicamos a todos los demás el concepto ah, de reserva la Ah, porque fiscal, eso ¿no? queremos la ley 146 cambiarla. Ah, sí. la, la ley 146, lo que no, eh, le permite al Estado en un momento dado declarar alguna sí. zona de reserva fiscal y esta es una reserva fiscal. O sea, o sea después no de no haber abierto manteniendo. materiales. materiales. Fue eso fue reserva mantener fiscal, una reserva Eso es un tipo de no, espérate, un momentito explotación. para explotación. Es un área que el Estado se la reserva para administrarla y decidir si la explota por sí mismo o si se la facilita. Pero, a alguien. ¿pero en, qué, en qué estamos? Lo que hay es indicio, porque okay. nosotros lo que hemos rascado en la superficie, uh, no hemos sí. hecho estudios profundos. Ahora, estamos a través del instituto eh, eh, geológico, geológico haciendo estudios mucho más profundos con el apoyo de algunas instituciones. ¿Qué tan importante es la reserva que podríamos tener del Arimar? O ya terminamos por igual con el Lámbar. No, Entonces, la, sí, la, no. la, porque la, la minería nuestra también mínimas. tiene el, el pequeños elementos. El, Las la, la, la la reservas reserva de limar son mínimas porque son pequeñas concreciones, pequeños nódulos que están dentro de una roca volcánica, es una pectolita, pectolita, y por ser pectolita tú no puedes tener una minería así abierto masiva, Ay, que tú no, no. o sea encuentras... Es como tú tener habichuela en medio de un moro. Que tú tienes un granito de habichuela aquí, otro granito de habichuela allá, otro granito de habichuela allá. Así es el larimar. Acabamos de con salida. el ámbar. Ni podría dar... Ámbar. Vale la pena. Sí, vale la claro, pena. El ámbar. Pero Mira. tampoco se puede dar monto. Porque el, la naturaleza del yacimiento impide que tú cuantifiques. Okay. Entonces, ese es el gran problema, tanto del larimar como del ámbar. Eh, desde el punto de vista artesanal, es un negocio bien rentable. No me hablaron del esquisto. Eh, bueno, no, eh, porque tú estás buscando la, el potencial de no, no, los ver, esquistos. Porque, ah, porque en Estados Unidos y en Canadá sí tenemos sí. reservas importantes de petróleo y gas en los esquistos. Aquí, los esquistos nuestros, sobre todo el esquisto de la Formación Duarte, no ha evidenciado en ningún momento presente, tener contenido importante presente, de hidrocarburos. ahí por la Guyana debería haber, eso era, por donde hay grandes. Grande, Desembocaduras y cosas por el estilo. No tienen contenido de hidrocarburos. Bueno, eh, la realidad es que eh, el ministro parece ser no tan apasionado con el tema de la plataforma marina. ¿Cómo que no? No, no, no sé, porque el anterior ministro, eh, eh, cada Pero vez que estamos, hablaba, hablaba del tema mira, de, espera, de. Estamos de... licitando Óyeme. Ah, bueno, estamos tío, licitando cuatro, cuatro cuencas. ¿Y eso en es en el Pérmico, norte o en el sur? En San Pedro, en San Pedro. De Mercurio, en San Pedro. Pero hay otra que no la estamos licitando porque es en la bahía de Ocoa. Y antes de licitarla hay que hacer algunos... Sí, ¿Y esos recursos se el... conectarían con la plataforma venezolana? No, pero pasa a ver, es, ministro. Esa es una son hipótesis. hipótesis es una hipótesis, hipótesis que se ah, ha formulado eh, eh, Son hipótesis. Eh, pero no hay evidencia ni a favor ni en contra. Ah, bueno, decir, es una hipótesis sí. y sigue siendo una hipótesis. Dígame. Mira, yo quiero finalizar precisando algunas cosas de Neita. Mm. Neita tiene 14 años de exploración. Como bien lo dice Osiris, la, la mayoría de las perforaciones no han sido buenas, pero también hay perforaciones. Pero es verdad que los Clinton exploran. Eh, no, pero, pero no, no, no. es que los, los Clinton. Es para si, desmontar los, los mitos, si, ¿verdad? si los Clinton están, no están aquí. Están en el lado haitiano. O en casa de campo, que, no importa dónde no, estén. No, no, no. Están. Podrían estar en el lado haitiano porque las exploraciones continúan para el otro lado de la frontera. Entonces va a haber una frontera también. también. En, en, el, en el caso, caso de que aparezca algo, en, en el caso, en el caso de que haya una mineralización conjunta, habría que hablar de una empresa conjunta. En el caso, pero para terminar también, eh, a mí me duele el caso de San Juan, por diversas razones. En San Juan se están perdiendo 750 mil onzas de oro que tiene el yacimiento, probada, y al mismo tiempo se están perdiendo 133 millones de toneladas de cobre, porque la mina es de cobre, no es de oro. Entonces, creo que debe de hacerse... Todas las investigaciones necesarias. Pero ya usted dijo todo, porque si usted sabe lo que hay ahí y en qué cantidad, ¿qué más investigaciones hay que hacer? Es decirle a Cuchito que se deje de estar de fundamentalista. No. El problema es la licencia ambiental y social, <laughs> lo demás, el plan de minado y todo eso, y todo, la, todo. La, la, la parte económica. Pero además, esa, esa recomendación. Va más allá de lo que plantea la ley 146. Correcto. La ley 146, eh, prácticamente lo que le da al Estado, eh, o que le da el Estado, es una regalía de, que se descuenta del impuesto sobre la renta. Pero para nosotros, cuando estábamos discutiendo esa concesión, nosotros teníamos el proyecto de ley de mina que está en el Congreso, a donde planteamos un modelo que el 40% era para el para, Estado. Sí, de los el, de, de los y, es, y ellos firmaron un acuerdo notarial, un compromiso notarial, de que aparte de, de los, tipos de de los derechos la de los, que le ofrecía la, 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 la ley, ley, se comprometían con el Estado a darle una serie de beneficios. Y en la recomendación que nosotros le hicimos al presidente, decimos que todo ese beneficio debería usarse para, el, para mejorar la parte hídrica del sí. valle, en el entendido que pasaran el estudio de impacto ambiental. En una sí. palabra, que sí. si se le daba la concesión, esos recursos que se iban a extraer de ahí, en esas condiciones muy sí. buenas, sí. vamos a evitar que se nos vaya las aguas que caen en el valle al mar. Correcto. Vamos a, a crear más represas con esos fondos que sirvan para el desarrollo del valle y para mejorar las condiciones ambientales del valle. En una palabra, eh, para mí es importante que dejen examinarse, porque pueden, si los resultados son buenos, el más beneficiado va a ser el valle de, de, de San Juan. Sí. Perdón, he hablado de eso. El valle de San Juan. Y vuelvo y digo, para mí el fundamentalismo medioambiental, así como la minería salvaje, son caras de una moneda, sí. de la pobreza. Sí. Y me da pena que, como no se ha examinado, uno no sabe el potencial que podría tener eh, para la, la región el que esa mina se explote. Pues Osiris, corto si quieres decir algo ya para concluir. Creo que no. Bueno, que... miren, eh, realmente para mí es un inmenso honor y además un gran placer haber compartido con ustedes este panel. Eh, la gente es paranoica y esto hay que explicarle las cosas a la gente, porque o somos partícipes o no lo somos, o se nos incluye o se nos excluye. Y, y si se nos excluye después no hay forma de explicarle que aquí no hay comisiones y que las comisiones que hay son transparentes, si es que las hubiera, o que es una inversión en sí mismo eh, el de gestionar. Eh, proyectos que van a contribuir al desarrollo nacional. Por eso la intención de, de, este, de esta radio y televisión dominicana de producir este tipo de paneles sobre estos temas, porque hay que visibilizar los beneficios claro. que nos puede ofrecer. El, el canal gran futuro. problema de aquí es la confianza, pero sí. la confianza hay que ganársela y se la gana creando instituciones fuertes. Sí. instituciones respetables. Gracias a don Antonio Isaaconde, ministro de Energía y Minas, a Osiris de León, geólogo y asesor científico del Poder Ejecutivo, y a Teódulo Antonio Mercedes, ingeniero de minas, escritor del libro eh, Minería dominicana y desarrollo Irracio irracional, pero además probablemente el único que ha descendido kilómetros bajo la tierra porque uh -huh. Porque eh, eh, la naturaleza de, de la minería, ya habría que decirlo, de, de donde él estudió, pues por poco lo, lo deja yo, allá abajo. Sí. Muchas gracias. <laughs> gracias, ustedes, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos por lo obligado. Sí.